manches, Erika. Se me estaban haciendo eternos los días para que fuera hoy. Desde que los chavos del salón convocaron a la fiesta, cuento los minutos. Yo también. Pero ya ni me digas, que en una de esas me la pierdo y siento que me muero. Oye, no, amiga, no te la puedes perder. La fiesta promete estar de poca y tú tienes que estar ahí. Las dos tenemos que estar en la fiesta para bailar y cantar y pasarla todo dar. Ay, ya sé. Pero no le he dicho nada a mi papá y ya sabes cómo es de estricto. No me va a dar permiso. Pero no me importa. No sé cómo le voy a hacer, pero de que me escapo para ir a esa fiesta, me escapo. No, Erika, no seas tonta. Te van a cachar y te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Tenemos que ser inteligentes para encontrar la manera de engañar a tu papá y que vayas a la fiesta sin que te cause futuros problemas. Tú me vas a ayudar a pensar. De verdad, yo me pego un tiro si no voy a esa fiesta. Porque además de todo, ahí va a estar Luis. Claro que yo te voy a ayudar a pensar. ¿Para qué somos amigas si no? Entre las dos vamos a conseguir que te la pases baile y baile en la fiesta con Luis. Sería lo máximo. Es que Luis es tan guapo, tan hermoso, tan lindo. Ay, desde hace un buen que me gusta. Te juro, me fascina, me encanta, me todo. Ay, no. Déjame en paz. ¿Te gusta con esta? Erika, eres increíble. Eres hermosa, baila súper bien y además eres entrona para los tragos. No, pero ya no puedo más, ya. ¿Cómo? ¿Por qué? La fiesta todavía ni siquiera se acaba y además hay mucho alcohol que no se puede desperdiciar. No. Es que siento que se me mueve todo, me duele mucho la cabeza. Está bien. Ni una más. Te voy a llevar a recostar un rato, que te descanses y para que te baje un rato, ¿va? Sí. Vente, vente. Ya, no quiero que se me... ¡Ay! Ve, cuidado. Ya llegamos. Erika, ¿me escuchas? Listo. Ya está perdida. Hijo, qué bueno que reaccionas. ¿Qué pasó? ¿Por qué sigo en el hospital? Tuvieron que operarte para reconstruirte la nariz. El golpe que te dieron casi te mata. Pero afortunadamente la cirugía salió bien y te vas a recuperar. ¿Y el señor? ¿Quién es? Soy el agente del Ministerio Público. ¿Y qué hace aquí? Esperando a que despertaras para que ratifiques la denuncia que presenté por lesiones e intento de asesinato en tu contra. ¿Qué? Mamá, te pasaste la raya. Madre mía, ayúdame, te lo ruego. Tú eres mamá y sabes de la angustia que estoy sintiendo. Ilumíname, Virgen de Guadalupe, para que pueda demostrar la inocencia de mi hija. Y que Soledad quede libre. Te lo suplico. ¿Tampoco puedes dormir? No. No puedo pegar los ojos pensando en la que me espera. Te vas a acostumbrar y con los días este lugar ya no te quitará el sueño. Yo no me quiero quedar aquí. Este lugar no me gusta. A ninguno nos gusta este lugar, pero tenemos que ver el lado bonito para no volvernos locas aquí encerradas. ¿Tú qué hiciste? Le rompí la cara a un chavo que quería abusar de mi mejor amiga y me acusó de intentar matarlo. ¡Órale! ¡Qué chida amiga eres! ¿Quieres ser mi cuatacha? Claro que quiero. Una amiga siempre cae muy bien y más cuando hace tanta falta.
Erika, amiga. Te escribo porque no has venido a verme ni sé nada de ti. Entiendo que no vengas. Sé que hay situaciones que están más allá de ti. Y lo importante es que te mantengas a salvo. Ese fue el origen de todo este lío. Pero no te preocupes. Encontraremos la manera de librarlo. Este y todos los líos que se nos presenten. Mientras nos mantengamos unidas. Te quiero mucho, tu amiga Soledad. Soy mala, muy mala amiga. Solicitamos la declaración de Erika Leal Romero para que rinda la versión de los hechos que demuestra la culpabilidad de Soledad Martínez. Ella golpeó e intentó matar a mi cliente sin ningún motivo y exijo todo el peso de la ley sobre ella. Dígame, señorita, ¿es verdad que no hubo motivo para la agresión? Bueno, yo estaba tomada, pero me percaté de que tenía la blusa abierta y de que estaba en brasier. ¿Usted le dijo a mi cliente que no recordaba nada? Mentí. Yo siempre he amado a Luis y tenía miedo de perderlo, a pesar de lo que me hizo. Entonces, ¿confirmas que Soledad intervino para defenderte de una posible agresión sexual por parte de Luis Alcántara Cárdenas? Sí, abogada. Soledad siempre ha dicho la verdad. Yo no, porque me daba miedo la reacción de mi papá. Pero si Soledad no hubiera llegado y me hubiera defendido, Luis me hubiera violado. Me hubiera violado. ¡Sorpresa! Bienvenida. No me esperaba este recibimiento. Qué gachas que no me dijeron nada. Erika quería darte la sorpresa. Se quedó aquí con sus papás para organizar todo antes de que Carrasco y yo nos fuéramos por ti. Perdóname, por favor. No fui la amiga que necesitabas. No fui la amiga que te merecías. Me vi muy lenta para darme cuenta de que te tenía que apoyar. Discúlpame, en serio. Yo tuve la culpa de que la pasaras mal. Ya no hay que buscar culpables. Es hora de seguir adelante, manteniéndonos igual de unidas que siempre. Porque así es como vamos a lograr que nadie nos lastime. Siendo más que amigas, más que compañeras, siendo hermanas. Sí, lo sé. Te quiero mucho. Y yo... Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx.